liderazgo es la parte de talento para influir decisivamente en los demás, luego insistiré, desde la credibilidad, la autoridad moral, el ejemplo personal, que esto es de siempre del liderazgo. El liderazgo es curioso porque científicamente se ha estudiado desde 1961 Warren Bennis, pero evidentemente ha habido líderes a lo largo de toda la historia o de la prehistoria incluso. Pero además el liderazgo puede ser individual, de equipo y organizativo. Los líderes tenemos que asegurarnos de crear equipos que sean diversos. Diversos de género, por supuesto, equidad de género. Diversos de generaciones, podemos tener hasta 5 generaciones, desde los baby boomers hasta los centennials, juntos en los equipos, utilizando la tecnología y cada vez más desde la economía inclusiva también de personas con otras capacidades. ¿Por qué? Porque cuando tenemos equipos diversos son un 30% más productivos. Hay determinados jefes, que no líderes, que dicen no, yo los quiero todo iguales, todo hombretones, mayores de 40 años, todos blancos, todos ingenieros, y eso no da mucha productividad porque la diversidad enriquece. Si no tenemos líderes digitales, vamos a perder el tren en la fidelización, que es un problema, y vamos a perder el tren del compromiso o de la implicación. Si en mi empresa no hemos definido bien qué es el liderazgo para nosotras y nosotros, tenemos un problema muy serio. Esta es una de las portadas recientes de Harvard Business, cuando el trabajo tiene un significado, PDOs, organizaciones guiadas por el propósito. Tú no puedes ser una organización guiada por el propósito si no tienes un modelo de lo que significa ese propósito. Esa visión, misión y valores llevada a comportamientos. Porque además toda tu formación y desarrollo no serviría para nada, no sería rentable sin ese modelo. Que hoy vengo de Madrid, pero ayer llegué de Silicon Valley. O sea que estoy un poco, no sé si dormida o espídica. ¿Qué es lo último? Porque cada año que voy hay como un topic que es el que está in fashion, el que se lleva. Un año es la impresión 3D, otro año son los datos, otro año es la inteligencia artificial. ¿A que no sabéis qué es lo último? La cultura corporativa. La cultura corporativa es una tarea indelegable del líder, de los líderes. Un líder transpira la cultura. Un líder hace que fluya su forma de ser y sus percepciones y sus valores dentro de la corporación. Es una persona que no se queja, sino que se lo pasa fenomenal, que se divierte. Es fan, genera fans. Es divertido. Recordaremos esta transformación como uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Porque luego será mucho más fácil. Y en la frontera es donde se nota la raza, el valor y el talento. Hacer una evolución hasta el líder digital es un camino arduo y difícil. De hecho, hablamos de talento, de escasez de talento, de construir nuevas capabilities o nuevas habilidades. En ello estamos todos, por eso estamos todos aquí. Al final es gente que lidera el talento en sus organizaciones y lo que pretende es construir estos puentes hacia estos líderes del futuro. Me he quedado con muchas cosas, pero si me tuviera que quedar con una, y no porque sea más importante en la explicación general de hoy, sino precisamente en este elemento que tiene que ver con la conexión con la red de nuestra organización, es el modelo propio de liderazgo, ¿no? Creo que en nuestra organización ese es un trabajo donde estamos en un momento donde hay muchos inputs y es evidente que hay un claro foco en el talento, donde los elementos principales desde un punto de vista genérico están claros, pero hay que hacer esa traslación a la organización y hay que hacerlo no solo en los proyectos concretos, sino también en esa visión más estratégica y sistematizada que sería un modelo propio del talento. Me ha parecido que las charlas han estado muy aterrizadas a la realidad de las empresas y a las realidades del día a día, sobre todo de los departamentos de recursos humanos y de cultura.